Hola, hola, mis chulis. Buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo que muy bien. Bueno, lo que me veis en la mano es un bolígrafo, ¿eh? Pero es para iros señalando. Vamos a ver. Vamos hoy con un vídeo que me habéis pedido, bueno, bastante. Muchas cosas son por capricho. Y bueno, pues a veces así salen, que no es que las utilicemos, no es que las necesitemos, pero es ansia viva que vemos las cositas tan chulis que nos quitan al mercado. Y bueno, vamos a hacer este vídeo de compras fallidas. La mitad para aquí son compras fallidas y la mitad para allá son compras por capricho, que no son fallidas, que se utilizan muy de vez en cuando, pero son compras realizadas por capricho porque no las necesitamos. Bueno, pues vamos a ello. Vamos primero con las compras fallidas. Vamos a echar eso por un lado y vamos con las compras fallidas. Bueno, primero quiero puntualizar antes de comenzar el vídeo que muchas de estas cositas que yo enseño aquí, a lo mejor para mí unas son fallidas, para otra gente no lo son, y otras son compras por capricho que utilizo poco y a lo mejor otra gente pues las utiliza mucho. Eso depende de la forma de trabajar de cada uno y bueno, los proyectos que realices y bueno, depende de muchas cosas. Yo voy a hablar sobre mi opinión, ¿vale? Bajo mi opinión. Pues vamos a comenzar con la primera compra fallida que yo hice hace tiempo y que ya no tengo para mostraros porque la vendí. Estaba completamente nueva y es la Bindi Roland, encuadernadora de Zutter. Bueno, pues yo no me acostumbraba, no es que estuviera mal, no es que fallara, no fallaba, pero yo le cogí una manía tremenda y ni la utilizaba. Cuando se trataba de hacer proyectos pequeños, pues yo no tenía problema ninguno con ella, pero cuando se trataba de hacer proyectos ya más grandes, pues si tenías que repetir ese proyecto o hacer varios proyectos grandes, se complicaba, que era tremendo, por lo menos a mí. Hay mucha gente que la tiene y dice que la usa perfectamente, por eso digo que bajo mi punto de vista. Bueno, pues la vendí, hasta tenía la bolsita con las herramientas y todo, estaba en perfecto estado. Y me compré pues la cinch amarilla, que es la que tengo ahora. Y estoy contentísima con ella. Bueno, esa fue mi compra fallida primera. Y bueno, pues la segunda, la cizalla esta de Fiskars. Esta cizalla de Fiskars yo me apañé con ella durante bastante tiempo. ¿Por qué deciros que no? Tiene un brazo aquí extensible, está en pulgadas y está en centímetros, pero no desfasa, no desfasa nada, ¿eh? Corta la medida perfecta. De hecho, yo ya estaba acostumbrada a ella y me costó acostumbrarme a la nueva que tengo. Pero las cuchillas, el problema es con las cuchillas, que no duran nada las cuchillas. Pues yo no sé qué deciros, pero si me descuido, cada mes o antes tenía que cambiar las cuchillas. Ahora la tengo para cartones, para cortar cartoncillos y eso, que no la estoy utilizando poco, pero la utilizo. Entonces esta fue una compra fallida para mí, la utilicé durante tiempo, pero es que me gasté en cuchillas un dineral. Entonces yo no sé si es que salió mal, sí, qué pasó. Dicen que es en la guía esta metálica que tiene aquí que hay que quitársela, pero bueno, yo ya le cogí manía y la verdad que ya no. Bueno, otra compra fallida, que hay gente que se da muy bien con este cortador circular, pero yo no hay manera. Esto tiene aquí para desenroscar y enroscar y pones la medida y cortas en círculo. Hay veces que sí me corta, pero hay otras veces que llegas al final del círculo y desfasa lo que es el círculo. Entonces le cogí manía. Yo no sé si es por la manía ya, que no me gusta. Bueno, ahora tengo el otro, el de Cadusi, y estoy muy contenta con él. Tiene incluso recambio de cuchillas, que estas cuchillas si se estropean tienes que tirar con el cortador. Entonces tampoco me hace mucha ilusión a mí, ahora que tengo el otro. Bueno, al principio también compré, bueno, lo de Lidl. Lo de Lidl
Un caos. Que yo antes, pues también empecé como aquí donde yo vivo no hay material de scrapbooking y aún no conocía lo que son las tiendas online, pues me compré todos los cortadores que salían en el Lidl, todos los papeles, todas las cartulinas. Y bueno, los papeles los tengo muertos de risa, de verdad. No es porque sean malísimos, pero los que tienen como una especie de brillo los quieres hacer un pliegue y como que se rompen por ahí. Entonces no me gustan. Los troqueladoras son tan pequeñitas que no las utilizo absolutamente para nada, están de adorno. Son tan chiquititas que yo no las utilizo. Si os digo que solo las estrené para mirar cómo era el... Nada más. Bueno, pues nada. Compra fallida totalmente. Una de las primeras troqueladoras de bordes que me compré fue esta. Fue esta de Fiskars. Malísima. Malísima. Si troquelas un papelito fino, bien. Y a veces te troquela. Y seguramente ahora, para quedar mal conmigo, seguramente me troquele. A ver. Pero se fue el sol un poco. Tengo esta mano mal. Ahora me troquela, ¿veis? Porque anduve en ella, la verdad, y a lo mejor se afiló. Bueno, estaba totalmente... Que no me prendía, se quedaba trabada, la tuve que desmontar. Ahora va, pero bueno, llevó un tiempo que se me enganchaba y como cortaras una cartulina, el papel fino lo cortaba, pero la cartulina no había manera. Bueno, pues que desde un principio le cogí manía ya, porque como me enganchaba, después me dieron varios trucos, lo del papel albal, la desmonté. Bueno, y parece que ahora que va algo, pero no estoy yo muy allá con ella. Bueno, estas dos troqueladoras, que son las imantadas estas. Bueno, esta la cogí de segunda mano una chica que se deshacía de las cosas de scrapbooking y se la compré. Pero esta la compré en mi tienda de arte, nueva de paquete, y al estrenarla pues ya no iba. Que no, fijaros lo que hace. No sé si la tenéis, si alguien la tiene y le hace lo mismo, decírmelo por favor. O si alguien le sabe el truco, que yo a lo mejor no sé utilizarla. Será eso porque yo, mirar, deja ahí y no troquela. No troquela, no sé si es para papel fino solamente o qué es lo que pasa con esta troqueladora. Y está sin estrenar. Mirar, ahora troqueló, pero mirar qué manera de troquelar más basta. Horrible, horrible, horrible. Nada, y esta veis de lo mismo. Esta a veces sí. Esta sí, a veces troquela, pero por donde se le dé. A veces troquela. Sí, ahora sí, ¿veis? Bueno, esta es la que está, la que compré de segunda mano. Pero también al principio quise troquelar en ella y también me fallaba. Bueno, pues esas son las compras fallidas. Aún dentro de lo malo no fueron tantas, ¿no? Pero bueno, es que esta troqueladora es cara. Es carísima, ¿eh? Es carísima. Y la compré para hacer un proyecto y me quedé con las ganas. Nada, se quedó ahí. Bueno, vamos con las compras por capricho. Este es un capricho. Esta viene siendo la Envelope Notcher, que es una cortadora de muescas para sobres. Para los sobres que realizo en la Envelope, pues hace dos muesquitas para hacer un cierre para el sobre. No sé si lo veis bien por aquí o por aquí. Bueno, hace estas muesquitas y el sobre queda cerrado. Bueno, pues un capricho. La utilicé dos veces. Ya os digo, esto son compras por capricho porque no las necesitamos para nada. Pero es el ansia viva que nos... Bueno. También la Planner Punch Board. Yo, como sabéis, no utilizo planner, no me gustan los planner. Y me compré esta con los recambios también. Esta hace las perforaciones abiertas para meter en las anillas. Esta las hace en redondo y esta las hace en como una seta, parecido a una seta. Bueno, pues deciros que esta aún no la estrené,
No la estrené realmente, era para hacer encuadernaciones, porque yo ya sabéis, como os estoy diciendo, no utilizo el planner, pero me gustaba para hacer ciertas encuadernaciones. Bueno, pues compra por capricho total. La ABC Punch o lo Mini Alphabet Punch Board, pis de lo mismo. Salió primero la grande y la grande sí que no me la compré porque no me gustaba. Y me compré la pequeña, pues la utilicé también en contadas ocasiones. Ya veis, está abierta, que la tengo abierta y la utilicé dos veces, me parece. También, pues otra compra por capricho. La Frame Punch Board, pues también otra compra por capricho, porque los marquitos podemos hacerlos perfectamente a mano. Pero la utilicé tres veces o cuatro, por ahí. Otra comprita por capricho. Y deciros que tengo alguna más, pero realmente no me acuerdo, dónde la puse. Mirad lo que las utilicé, que no sé ni dónde están. Bueno, pues de estas cosas que ves y ansia viva y quiero comprarlo y lo quiero comprar. Y bueno, la mitad pues ansia viva y la otra mitad que no funciona. Y ahí quedamos. Bueno, mi consejo para todas las nuevas que estáis empezando y nuevos en esto del scrapbooking, las manualidades, que también hay un montonazo de cosas para manualidades, pues deciros que no os guiar a primera vista y no seáis tan impulsivos como yo, porque yo lo quiero y ya ni me lo pienso. Pensaros bien antes de comprar las herramientas. Porque si las vamos a utilizar, si no las vamos a utilizar, si, bueno, realmente queremos comprarla o no queremos comprarla. Aparte de que vayamos a utilizarla o no, pues que realmente no nos arrepintamos luego de haberlas comprado. Si tenemos sitio, sobre todo, porque la mayor parte de la gente no tiene un sitio concreto donde hacer las manualidades. Yo me llevé mucho tiempo así. Y si no tienes un sitio concreto, tampoco tienes donde poner tantas cosas. Entonces hay que pensarse bien lo que realmente vamos a necesitar y lo que no. O lo que queremos comprar, que eso ya pues depende de cada uno, ¿no? Lo que nos hace felices o no nos hace felices, que a veces pues una simple tontería nos hace felices. Bueno, pues nada más, eso es lo que os quería comentar, me lo habéis pedido y aquí lo tenéis, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero haberos ayudado un poquito, al menos, con mi experiencia y bueno, nada más, un besiño, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, mis chulis.